La venganza puede ser un trago dulce o amargo. ¿A usted qué le parece, Sara? Tenía razón, debíamos pensar y actuar a lo grande. Incluso el canal de Suez. Dígame, ¿qué sabe de buques de guerra? De todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación, nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. ¡Cuidado con la izquierda! Repito el descenso.
¡Las ventanas! Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. ¡Los nuestros están rodeados en la iglesia! ¡Tenemos que pasar! ¡La infantería cuenta con nosotros! ¡Con la ametralladora! ¡Acabe con todos! ¡No se detenga, conductor! ¡Los de arriba son los nuestros! ¡Los ojos sobre el suelo, muchacho! ¡Están saliendo de las trincheras! ¡Use la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por el rey y por la patria! La guerra nos afectaba a todos. Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado. El espíritu humano nos empujó a luchar donde nadie... ¿Está usted ahí? Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. Vaya, son impresionantes. Sí, fue un momento increíble. Y va muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre. Tómese el tiempo que haga falta. No, no pasa nada, tesoro. Ay, ya es hora de que sepas lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos. Solo un par de días después de cumplir 21 años. El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Fuimos decisivos para Italia. Los Arditi. ¡Vittoria! ¡O tutti accoppati! Cannone Campana!
tiroteo se abría paso, tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad. Solo oyendo esta historia ya temo por usted. Tranquila. Llevaba una armadura. Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. Al pie del camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. Los lanzallamas solo quedaban algunos soldados de infantería. Después, la iglesia sería nuestra. Addosso a quei bastardi! Un cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la nuestra. Tenía que destruirlo. Él aún se dirigía al fuerte. Exacto. Debía asegurarme de que llegara. Come on.
toda la ofensiva italiana corría en peligro con ese cañón de artillería operativo. Tenía que acabar con él. Garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. ¡Ah!
Esa explosión fue una de las cosas más impresionantes que vi en la guerra. Pero no había tregua. En el siguiente cerro podía ver un cañón antiaéreo derribando nuestros aviones. Era mi siguiente objetivo. Lo controlaban soldados austrohúngaros. Tenía que derrotarlos para poder usarlo. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. No teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. Los primeros derribos empezaron a apuntarme, pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. Escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. No teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo.